Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos nuevamente a un video más del Amo del Piso. Hoy nos encontramos en el Cerro de las Campanas, en la ciudad de Querétaro. Hoy te voy a presentar la importancia histórica y turística de este lugar. Espero que lo disfrutes. Ok, ¿por qué se llama Cerro de las Campanas este lugar? Definitivamente no tiene forma de campana, ni hay campanas como tal. Y esto es por un tipo de piedra muy particular que existe en este lugar. Es de tipo volcánico. Esta es la verdadera razón por la que se llama Cerro de las Campanas este lugar. Le pegas a diferentes lugares y suena de diferente modo. Cuenta la leyenda que si tocas tres veces esta piedra, vas a encontrar el amor de tu vida. A ver si es cierto. Ahora, también cuenta la leyenda que si tocas la piedra siete veces, te vas a deshacer de tu actual pareja. Llámese marido, amigo, vecino, compadre, cuate, conocido, chilaquil, machete o lo que te andes comiendo. De esta manera, si no, no funciona. Recordemos que en este lugar fue fusilado un emperador, Maximiliano de Habsburgo, un expresidente mexicano, Miguel Miramón, y un general del ejército imperialista, Tomás Mejía. Se ha distorsionado tanto la historia que de cierto modo Maximiliano ni fue tan malvado, ni Benito Juárez fue tan héroe. Eso ya se lo explicaré en un video posterior. Este es un pequeño museo que narra la historia de la ciudad de Querétaro a través del tiempo, desde sus inicios prehispánicos hasta, digamos, parte de la Revolución Mexicana. Está pequeñito, hay muchos juegos interactivos para los niños, está muy padre, la verdad es que te lo recomiendo.
Este monumento está erigido en la parte más alta del Cerro de las Campanas, simple y sencillamente porque en la parte más baja hay una capilla en honor a Maximiliano. Es un simbolismo que representa que obviamente la República estuvo por encima de lo que fue el Segundo Imperio. Ahora, por otro lado, ¿dónde radica la importancia histórica de este lugar? Simple y sencillamente porque aquí fue donde se rindió Maximiliano a las tropas republicanas y liberales de Juárez, entregando la espada el emperador Maximiliano a Mariano Escobedo. De tal manera que es juzgado Maximiliano junto con Tomás Mejía y Miguel Miramón, digamos como paso final para el triunfo de la República y el fin del Segundo Imperio de Maximiliano. Algo particularmente curioso en este episodio histórico es que después de la rendición de Maximiliano como tal, hubo pedidos de clemencia, tanto de países como de embajadas y de personajes de cierto modo relevantes en esa época. Juárez simplemente hizo caso omiso, obviamente el deber histórico se lo pedía. Realmente él dijo: no mato al hombre, mato la idea, porque obviamente sabía que si lo dejaba vivo, iban a regresar. Incluso parte de lo curioso de todo esto es que, bueno, el afán expansionista de Napoleón III, fijando sus ojos en México como posible colonia francesa, de tal manera que al final del día dejaron solo a Maximiliano. Curiosamente, el emperador y la emperatriz le tenían mucho cariño a este país, lo querían sacar del atraso. Maximiliano fue un liberal, ya lo he dicho en otros videos, por cierto, checa por ahí el del castillo de Chapultepec, donde parte de esto se narra ahí. De tal manera que parte de la locura de Carlota es por eso, ellos se sienten abandonados y traicionados por los que originalmente les ofrecieron esta aventura, que pues obviamente sabemos cómo terminó. Si te gustó este video, por favor danos like, suscríbete a nuestro canal, síguenos en redes sociales, suscríbete y comparte con tus amigos.